Un estudio nacional vinculado a la realidad intercarcelaria ha generado inquietud, sobre todo en la planta funcionaria, ante la medida que podría derivar en el cierre del Centro de Detención Preventiva de Ancud. El diagnóstico que lleva adelante Gendarmería de Chile se remonta al año 2019, el cual encendió las alarmas en la organización gremial ante una medida que podría provocar un fuerte impacto laboral y social. Una determinación que no solo complica a los uniformados, sino que también a los 66 internos que tiene actualmente la unidad penal ubicada en calle Almirante La Torre. Bueno, hasta el minuto nosotros, la voz oficial que hemos tenido hasta el minuto fue una reunión que tuvimos con nuestro director regional, mi coronel Sebastián Urra, la cual tuvo con todo el personal, en donde él comunicó el posible cierre del Centro de Atención Preventiva de Ancud. No, para nosotros es una medida totalmente lapidaria porque en cierta medida acá hay funcionarios que tienen todas sus cosas, acá tienen su vida acá en Chiloé, al igual que la población penal que tendría que trasladarse toda a Puerto Montt, igual que los funcionarios. Y también ver el tema, el impacto social que va a llevar también hacia la comunidad de Ancud y también para los familiares de los internos que van a tener que obviamente ir a visitar su detenido al complejo Puerto Montt. Actualmente esta unidad cuenta con 66 internos que están recluidos, de los cuales algunos están cumpliendo condena y los demás están en prisión preventiva. ¿Qué significa trasladar la totalidad de internos a la ciudad de Puerto Montt? Significa que todo el gasto que conlleva la movilización y los tiempos de desplazamiento va a tener que ser asumido por los familiares de los internos. En este caso, concurrir a la ciudad de Puerto Montt, estamos hablando de levantarse 2 horas antes de concurrir, son 2 horas de viaje. Si van en vehículo particular, corresponde ya pagar un tema de transbordo, corresponde pagar el tema de peajes, eso por el tema de los familiares. Y aparte por el tema del personal, que tiene su arraigo familiar acá, tiene su domicilio, tiene sus hijos estudiando los establecimientos educacionales de la comuna. Los dirigentes enfatizaron que ya iniciaron gestiones para evitar esta determinación institucional. Mientras tanto, desde la Dirección Regional de Gendarmería de Los Lagos, expresaron que solo existe un estudio vinculado a la realidad de las unidades carcelarias del país, descartando con categoría la medida vinculada al cierre de la cárcel de Ancud.